Bien, pues como siempre en el programa, antes de nada, buenas noches. Y así tranquilamente sentados comenzamos a hablarles a ustedes, no desvelándoles el contenido del programa, sino simplemente explicándoles cuáles son esas pinturas, esos dibujos que van a aparecer de vez en cuando en el decorado del Nuevo Espectador. Lo están haciendo ya en este mismo instante. Son obras importantes, son las obras, algunas de las que cuelga en la Galería Gamarra Garrigues de Madrid, Alex Katz, que es un gran pintor estadounidense, un hombre, un neoyorquino, y se puede reconocer en su pintura, pues, evidentemente, algunos recuerdos que ustedes podrán asociar algunos con, como se ha dicho, pues desde Jasper Johns o Andy Warhol. En la presentación del catálogo, y lo lógico es acudir a ese catálogo porque es también como nuestra exposición, Calvo Serrayer dice que Katz es un caso particularmente interesante de artista excéntrico, de clasificación difícil, uno de esos creadores que no caben en los esquemas al uso y en consecuencia que ha estado condenado a los cul-de-sac de los manuales de arte contemporáneo cuando no simplemente se ha esfumado. Dice efectivamente Serrayer que se reconocen en él puntos de contacto con Jasper Johns y la generación de los años 50, así como con el pop y el hiperrealismo de los 60. Esa es su pintura. Y como hay algunos de nuestros espectadores que insisten en que les hablemos de los precios, pues yo les digo a ustedes, para satisfacer su curiosidad, y lo haremos siempre que podamos, pues que la cotización de estos cuadros, de estas pinturas, está entre los 10 y los 20 millones de pesetas. El dato, ¿por qué ocultarlo? Esta charla la vamos a mantener ahora Mauro Armiño y yo con Manuel Puig, que ha pasado por Madrid para ser el protagonista de una de las semanas de autor que organiza el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Hemos tenido la ocasión de conocer ya, desde muchos medios de comunicación, resúmenes de ese encuentro del autor con sus críticos, con sus amigos, no sé si con algún, entre comillas, enemigo también, que le haya podido decir algunas cosas más o menos gratas. Lo cierto es que la experiencia supongo que habrá sido muy interesante para Manuel Puig, porque no sé cómo se siente un hombre, un creador, que además que puede hablarse de él de cine, de novela, de poesía, incluso también de teatro, cuando de repente se ve como sometido a la vivisección, ¿no?, por parte de críticos que no siempre han sido pues muy cordiales con algún momento de su obra. ¿Usted qué resumen ha sacado y qué impresión tiene? ¿Cómo se ha sentido? Yo me he sentido muy bien porque no ha habido agresividad, ¿no? Si ha habido algún crítico que no estaba de acuerdo con alguna parte de la obra, ¿no? Bueno, no llegó a paralizarme, porque yo tengo un problema terrible, que soy muy vulnerable a la mirada de la gente. Es decir, si recibo una mirada estimulante, doy más, no sé, me oigo yo mismo diciendo cosas que ni sabía que estaban dentro, pero si me siento agredido, me paralizo. Y fueron muy bien elegidas las personas que me acompañaron. Entre ellos había gente realmente que siempre me apoyó. Por ejemplo, el Néstor Almendros, que es amigo de siempre y que fue mi primer lector, encontró el tiempo para venir a acompañarme. Luis Goytisolo, que fue el primer escritor español que se ocupó aquí de cosas mías. Bueno, hay gente a la que yo le debo muchísimo, y entonces estaban ellos presentes y ya con eso me sentía muy apoyado, ¿no? Pero claro, yo le preguntaba esto porque no sé si he leído en alguna parte que usted se sintió
como ahora lo reafirma, hasta paralizado en el momento de seguir escribiendo, cuando una etapa de su producción, con dos novelas, una de ellas, a mí por cierto me encanta, es la anterior, Caer, la anterior a esta, Caer la noche tropical, y la anterior, Maldición, para quien lea estas páginas, pues no tuvieron buena crítica. Entonces, de esta sí, es la anterior. No, no, pero esta también, esta yo le quiero decir que en España algunas críticas dijeron que ambas componían un momento, no sé, de... Pero fue buena comparada con la de Sangre de Amor Correspondido. Bueno, es así, que tuvo muy mala crítica aquí y en Latinoamérica, y fue la mejor reseñada en Alemania e Italia. Claro. Entonces, esas cosas a mí me descolocan un poco, ¿no? Manuel, pero hablas de agresividad, pero también tú eres agresivo con los críticos, y no lo digo por las declaraciones, sino que para que tú en cada novela cambias de registro, es decir, que les despistas, y entonces, claro, eso les sitúa y arremeten, porque ellos tienen los módulos ya hechos por la obra anterior, y les vas cambiando de... Sí, yo creía que así tratar siempre de renovarse era... un signo positivo, y en cambio, si no encuentran, hay algunos críticos, no todos, que si no encuentran ciertos elementos de las novelas anteriores, se sienten decepcionados. Bueno, de todas formas, en tus novelas siempre hay unos elementos muy claros que están no solo en las anteriores, sino en todas, porque es muy curioso cómo tus obras se construyen casi siempre sobre dos personajes nada más, que pueden ser dos mujeres, dos hombres, que es un elemento constitutivo de tu mundo, de tu mundo narrativo. Pero no siempre lo ven así. Tú decís, sí, es cierto, hubo un momento en que no me sentí muy estimulado, pero me llamaron un buen día de Italia para decirme que esta Sangre de Amor Correspondido, mi penúltima novela, había sido elegida mejor novela del año. Yo creí que era un chiste. No, de veras, no estoy exagerando. Me llaman y dije, ay, por favor, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Si esa novela no le gusta a nadie. Empezó por no gustar en Brasil, que es donde se desarrolla, y fue un intento, la novela, de desarrollar un lenguaje dialectal de allí, del estado de Río. Realmente la novela está escrita en ese dialecto. Lo que apareció aquí es la traducción hecha por mí mismo, ¿no? Bueno, que hay, acaba de aparecer en España, por cierto, una reedición del Pubis Angelical. No sé por qué se ha reeditado ahora. Es la primera vez que sale en cierta colección, no es reedición. Es dentro de otra, colección. Dentro de otra colección. Bueno, quizás lo que ha ocurrido, esa sorpresa que se llevaba Manuel Puig con que fuera valorada como la mejor obra en Italia, una suya, creo que algo le pasó por el estilo también a Álvaro Mutis con el premio Médicis en Francia, con una novela que tampoco en España pues pasó realmente siendo muy, muy elogiada y muy aplaudida. No sé si eso quiere indicar que hay algunos escritores que nosotros consideramos de la familia de las letras iberoamericanas que en definitiva están mucho más entroncadas con otras familias, como puede ser la familia de letras francesa, inglesa. Usted incluso una novela de estas la ha escrito en inglés, ¿no? Sí. La famosa Maldición. Maldición, ¿no? Eterna, quien lee estas páginas. Fue una experiencia vivida en inglés. Yo jamás en la vida me había imaginado escribir en otro idioma, pero... surgió así porque la escribí con el personaje real de la novela, y era una experiencia vivida en inglés. Hay otra, estaba pensando yo ahora en esa distancia que tienes tú respecto a la crítica. ¿No será que tú utilizas, y lo pongo todo entre comillas, materiales deleznables de la alta cultura, que utilizas, pues no sé, casi temas de tango, de bolero, melodramas, novela casi, elementos de novela casi rosa, y los insertas en una situación, pues como en la película que tiene el Oscar, donde de repente metes un personaje de ese tipo, sentimental, al lado de una realidad política durísima, y entonces todo rechina, y te pasa lo que te pasó, es decir, que Feltrinelli te rechazó la novela. Sí, en el momento peor,
Ese fue el momento peor de mi vida. Año 75 ya se definía la situación argentina como terrible. Yo ya había salido 2 años antes, pero creyendo que se iban a solucionar las cosas. Entonces, no. El 75 se definió que, bueno, las 3A estaban haciendo horrores y yo tenía esta novela que era un poco escandalosa para ellos, ¿no? Y mi familia vivía en la Argentina, entonces mando los originales a Seix Barral, a Gallimard en Francia, a Feltrinelli en Italia. Y mira, aquí yo tuve el apoyo inmediato, y el único. En cambio, hubo un ataque de stalinismo en Feltrinelli y otro de no sé qué en Gallimard, y dijeron no. Eran las editoriales que me habían sostenido hasta entonces. Bueno, yo creo que a mí mismo me sorprende que hasta ahora todavía no hayamos mencionado dos títulos de dos obras, tanto escritas como llevadas a la pantalla, de Manuel Puig, que son una primera carta de presentación para el gran público, ¿no? Que es Boquitas Pintadas y, naturalmente, El beso de la mujer araña. A mí eso me lleva a una pregunta, y es, como usted se formó como realizador de cine en Italia, luego ha sido ayudante de dirección, etc., cuando escribe, se produce sin darse cuenta la simbiosis entre el que ve las imágenes y el que se sienta delante de un folio. ¿Qué es lo primero que se produce? ¿Cómo? No, para mí son las voces de los personajes. ¿Más la voz que la imagen? Sí, no, yo realmente a veces ni tienen cara para mí. ¿Qué es? No. Tienen una silueta así, o sea, caminan así o así y nada más. Y luego cuando los ha visto... La voz. Y, eso, y luego ya cuando los ha visto reproducidos en la pantalla, cuando alguien hizo el casting y seleccionó, ¿normalmente los ha reconocido, los considera auténticos? No, o sea, no. Son, pero eso nos pasa a todos los actores. A todos. Ninguno nos gusta, no, todos. ¿No tiene usted un actor ideal para su obra? ¿Qué actor tendría usted como, no sé, como idealizado para haber sido, no sé, el protagonista o los dos actores protagonistas, por ejemplo, de El beso de la mujer araña? No. ¿No hay? No. No existe. Sí, es muy curioso lo que ha pasado con El beso de la mujer araña. Feltrinelli y Gallimard no quieren publicarla. Sí. Termina siendo una película de Oscar, termina siendo en teatro, y ahora primero es una novela durísima. El planteamiento es absolutamente duro, y más para la época. La mezcla de la homosexualidad con el pensamiento político, cómo llegan, y la solución perfecta. Y resulta que ahora va a ser en Nueva York. Comedia musical. Sí. Una cosa durísima de cárcel, no sé qué. ¿Y cómo ha sido ese traslado? Porque además, ¿eso quién ha hecho el guión de la comedia musical o quién ha hecho eso? Sí, yo colaboré con esta gente. Es de lo más alto de allá. El director es Harold Prince, que acaba de hacer Phantom, y que antes había hecho Evita, Cabaret. Y los músicos, músico y letristas son los de Cabaret. Y empieza esto ya dentro de unos días en la gira pre-Broadway, ¿no? Vamos. Porque es rarísimo la trayectoria que ha sufrido El beso de la mujer araña, que además aquí en España lo pusieron Pepe Martín y Juan Diego, éxito durante año y pico, yo creo, la gira. Y vamos a ver qué pasa, no sé. Me escribió Harold Prince una carta la semana pasada diciendo: estoy escribiéndote la misma carta que escribía Christopher Isherwood hace 20 años. Christopher Isherwood, el autor de los cuentos de Berlín en que se basa Cabaret, ¿no? Y me dice, la misma carta porque creo que acertamos. Porque por fin voy a ganar un poco de dinero. Que va siendo hora. Porque yo tengo mala suerte. Tengo destino de pobreza. Por la película del beso de la mujer araña, por contrato, me tocaba un porcentaje decente. La película fue un éxito enorme. Me tocaban cerca de 3 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Que quebró la distribuidora. Ay, con Maldición tuviste que... Maldición te costó dinero, porque creo que repartiste tus derechos de autor con
la persona que, al que sí, le sacaba la información. Sí, el protagonista, sí. Pero no le di tanto. Pues... Él se compró una casa. Tú no, sé. No, al de, a ese, al de Sangre de Amor Correspondido, al albañil. Sí, sí, ahí sí, ganó más que yo. Sí, a mí lo que me sorprende es que todavía Mauro, yo le voy a robar la pregunta que subía, porque él es el hombre del teatro básicamente, sí, del programa, muchas más cosas, ¿no? Pero creo que hay algún proyecto, te atrevería por hacer la pregunta esa típica del periodista. ¿Cuáles son sus proyectos estatales en España? Sí, tengo una obra que se llama Misterio del Ramo de Rosas, y Víctor Manuel la quiere producir, vamos a ver si se realiza. Pero es para dos actrices, la historia es muy simple, una señora anciana en un sanatorio con su enfermera. Son dos personajes y esto es todo. Es curiosa tu obsesión por el mundo femenino, por el mundo de las mujeres, que incluso en El beso de la mujer araña, uno de los personajes en principio era mujer, que después se convirtió en hombre. Ese análisis muy de una gran finura y de una gran sutileza, y eso procede de la infancia, procede de... Yo me identifico mucho con los seres oprimidos, esas mujeres oprimidas de años 40 me impresionaron. Argentina, tango y bolero. Sí. Ahora, me parece que tenemos que aclarar una cosa a los espectadores. Tú dijiste... que originalmente había una mujer en El beso de la mujer araña. Bueno, es que el personaje de Molina no existía, el vidrierista no existía. Iba a ser una señora dispuesta a defender el rol de la mujer sometida. Esta iba a ser la protagonista. Yo estaba totalmente de acuerdo con los cambios, ¿verdad?, con la liberación sexual, todo eso, pero... me interesaba ver por qué, cuáles habían sido las ventajas de esa situación. Alcalá de Henares se está convirtiendo en una especie de segunda ciudad cultural de España, de Madrid. Y la Fundación Colegio del Rey nos está ofreciendo permanentemente una serie de muestras muy interesantes en todos los terrenos, no solo en el campo de la pintura. Aquí tenemos una muestra antológica de la obra gráfica del gran pintor José Caballero, uno de los últimos resistentes, por decirlo así, de la generación del 28, aunque realmente mucho más joven que la mayoría de los miembros de la generación, puesto que nació en 1916, tiene 74 años, y a los 18 años ya nos sorprendía haciendo unas magníficas ilustraciones de Llanto para Ignacio Sánchez Mejías de Lorca. Esta unión de Pepe Caballero con, en general, con todas las formas de arte y especialmente con la poesía, se deja sentir mucho en la obra gráfica, puesto que hay una serie de series importantes en él, con las que ha trabajado siempre en colaboración permanente con magníficos poetas. Por ejemplo, la serie Oceana de Pablo Neruda, Al toro de José Bergamín y la suerte o la muerte de Gerardo Diego. Desgraciadamente, de esta serie no existe ninguna representación en esta magnífica muestra del grafismo y de los trabajos que tienen mucho que ver con el pintor y que son tan variados como la obra pictórica de Pepe Caballero. Porque Pepe Caballero también ha trabajado con otros poetas actuales como Caballero Bonal, a los que ha ilustrado y amplificado la voz poética a través de signos que a la vez eran convergentes y a la vez eran muy diversos. Aquí tenemos algunas pruebas verdaderamente interesantes de Pepe Caballero, puesto que hay algunos originales, algunas pruebas de artista y algunas pocas cosas que no se han exhibido nunca. Yo creo que sobre el toro, que hemos visto antes, sobre el círculo, han sido de las últimas cosas que hemos presentado en este reportaje, muestran la capacidad, ecléctica y un poco totalizadora de la obra de grafista de Pepe Caballero. Has aprovechado esta visita a la Fundación del Colegio del Rey, luego hablaremos también de una actividad teatral interesante,
para ver otra exposición también, ¿no? ¿Que nos puedes comentar brevemente? Sí, sí, me parece muy interesante porque una de las cosas que ocurren muy interesantes en la parte plástica de Alcalá de Henares es el descubrir nuevos talentos, no solo Pepe Caballero o bien Canogar, sino pintores nuevos, como el caso de Carlos Pascual, que, al que vamos a ver una serie de imágenes, y que es un pintor muy interesante, de 40 y tantos años, que ha sido periodista, escritor, se ha dedicado mucho al mundo de la comunicación, editor, y que desde hace 5 o 6 años se ha dedicado exclusivamente a la pintura, y que me parece realmente un hallazgo y un gran descubrimiento. Es un pintor que está muy al día, que trabaja muy seriamente, y que tiene una serie de relaciones con... Antes hemos hablado, o has hablado, de algunas de los pintores a los que se podría parecer, sí, pero aquí fundamentalmente yo creo que se mantiene dentro de un terreno como el de Julian Schnabel o de Clemente, y con un sentido muy emblemático de las imágenes, muy trabajadas, muy sencillas, pero que tienen un gran sentido de la espectacularidad, de la grafía pura. Pues vamos a ver si ofrecemos a nuestros espectadores las imágenes. Esta exposición, que cuesta de 20 muestras, está realizada y se titula Aforismos, es decir, y tiene una cierta intención, por un lado poética y por otro lado enigmática o secreta. Hay como una especie de juego de trabajo de los signos que solo se representan a sí mismos, que no tienen mucho que ver con la realidad de la que se supone que han sido copiados, y que lanzan sobre el espectador de estas obras una pura impresión, a veces bastante mágica o bastante ensoñadora, que permite deslizar la mirada a través del excelente trabajo de los acrílicos y de esta técnica mixta en la que este hombre, Carlos Pascual, que parece un joven pintor, pero ya maduro, nos muestra un sentido como absolutamente enigmático, absolutamente plástico y absolutamente soñador de algo que se podría llamar como la búsqueda de otros horizontes que no están ni en lo abstracto, ni en lo concreto, ni las propias imágenes, sino en el conjunto total de los cuadros. Yo creo que el trabajo de la Fundación Colegio del Rey en el campo de la plástica es... hay que seguirla. Realmente yo creo que toda la crítica lo está siguiendo, porque al lado, como he dicho antes, de las muestras de pintores establecidos o pintores con renombre, de vez en cuando nos descubre algunos de los pintores que están trabajando a su manera y de una manera solitaria, sin los prestigios que a veces le dan el haber tenido ya una carrera muy profunda y muy dilatada antes de llegar a, por ejemplo, en este caso, a la casa de la entrevista famosa de Alcalá de Henares. Pues el acto teatral al que nos referíamos antes, en Alcalá de Henares también, es el estreno de una obra de Fernando Pessoa, El marinero, en una adaptación de Carmen Martín Gaite. Tenemos unas imágenes y tenemos también el juicio valorativo de Mauro Armiño, que ha visto la obra. Sí, estuve viéndola en el precioso teatro del siglo XIX, que hace un año acaba de recuperarse como teatro, porque ha sido, como muchos otros teatros, todo lo que ha pasado en este de los teatros en España ha sido cine, ha llegado a ser casino, etc. El teatrillo lo han acondicionado bastante bien y queda muy agradable, y con un escenario amplio donde se hace la historia de El marinero. Es que hemos sido, que es una obra de Fernando Pessoa, del primer Pessoa, del año 13, para tres voces, para tres doncellas que están velando entre achones y cirios. Y es una... más que teatro y teatro de acción, sería una especie de cantata poética para tres voces, una especie de recitativo de una gran belleza formal y de un lenguaje muy depurado. Pertenece al entorno habitual del pensamiento de Pessoa. Y bueno, la pieza es de corta duración, además va a ir ahora próximamente al Festival de Oporto. Ya que está Carmen Martín Gaite aquí, yo quisiera preguntarle por qué dentro de la obra de Pessoa dentro de El marinero has incrustado algunos fragmentos de uno de los grandes poemas de Pessoa, de Oda.
Bueno, quizá por eso, porque es uno de los grandes poemas de Pessoa y porque, como me enteré de que ya es del dominio público, es decir, que se podía hacer alguna pequeña versión, algún pequeño adorno, yo me he permitido poner en una voz en off de vez en cuando un hombre que habla del mar, recitando trozos de la antología esta de Álvaro de Campos, porque, como tú sabes muy bien, ahí no se sabe exactamente si esa historia del marinero que cuentan es un sueño, es realidad o no ha existido ese marinero del que hablan las mujeres. Y por otra parte, como creo que Pessoa era un hombre que vivió una vida de oficinista, casi como Kafka, sí, un hombre muy oscuro, soñaba siempre con ver el mar y con ese desdoblamiento en varias personas. Y hay que muchas tienen alusiones después dentro de la pieza al mar. Y me parecía propio, ya que se hablaba tanto del marinero, que muy de vez en cuando, que lo he hecho con bastante discreción, me parece, he seleccionado los trozos que más me gustaban y me ha parecido que venía a cuento. Yo no he podido ver el estreno porque estaba en Alemania, que he venido hace 2 días, pero a mí me han dicho que ha funcionado bien, que está bonito. Y te ha funcionado el resorte también de autora, porque de hecho tú también has hecho alguna incursión como autora teatral. Al adaptar esta obra de Pessoa, ¿has vuelto a recobrar el deseo, las ganas de hacer tu propia obra en teatro? Yo, la verdad es que ganas de hacer teatro nunca me han faltado, bueno, o de intentarlo, por una razón, porque a mí los diálogos en mi obra, en todas mis novelas, es la parte con la que más disfruto. Es decir, en casi todas mis obras, cuando llega el momento de poner la rayita de conversación, es cuando verdaderamente lo empiezo a pasar bien. Oye, perdón. Carmen, a mí me encantaría hablar de Entrevisillos, y me explico. Sí. No de, concretamente de tu obra de hace ya 30 y algún año, ¿no? Me parece. Mejor no acordarse, porque como decía Nietzsche, es una cuenta que le gusta llevar el solo. Dice, el año pasado cumplía 35 años, este año no sé, porque es una cuenta que le gusta llevar el solo. Bueno, pues no tanto de Entrevisillos como de ese hilo conductor que a mí me ha parecido que ha permanecido siempre, desde entonces hasta ahora en tus libros. Me parece a mí que esa especie de tuya, que además al contestar muchas veces las preguntas y tal, siempre vienes a coincidir en esto, en estas peculiaridades o resortes o asuntos especiales que aporta la literatura escrita por mujeres a la literatura. Es decir, esa visión no femenina, probablemente no sea la palabra, porque a mí no me gusta nada el apellido femenina para la literatura, me parece que no tiene que tener apellidos, pero en fin, ese orden en el caos, esa fijación en lo cotidiano, tal vez incluso en lo doméstico, sí, que tú dices que efectivamente es una característica. Pues sí, es como si se vieran las cosas a través de una ventana. Vamos, ahora ya la mujer está tiene las mismas posibilidades de salir y entrar que un hombre, pero pesa una tradición que es muy larga, como todos sabemos, de que la mujer cuando estaba escribiendo estaba al mismo tiempo haciendo otras cosas, otras labores, estaba atendiendo, fijándose más en lo cotidiano y en las relaciones psicológicas entre las personas que la rodeaban, en un cuarto de estar. Y de hecho mis títulos todos son de interiores, fragmentos de interior, Entrevisillos, el cuarto de atrás. Entonces, literatura. Pero esa mujer no ha desaparecido, ¿no? Incluso no es tampoco propia y única de nuestras provincias, lo que antes se llamaba una chica de provincias, ¿no? Creo que ese es un carácter y un modo de ser casi universal, ¿no? Por tus propios descubrimientos. Bueno, desde luego Entrevisillos en América, en los Estados Unidos de América, que sobre todo que hay mucho provincianismo, sí. Les encanta a las americanas, que a mí me parece que ese mundo de Entrevisillos está muy, muy, ya parece que debía estar muy, muy pasado. Les flipa. Se reconocen. Se reconocen muchísimo, en la chica casadera. Es muy graciosa la palabra casadera, porque en mis tiempos se decía, don fulano tiene 3 hijas casaderas, no decían rubias, altas o simpáticas, casaderas, o sea, que era ya una de las características en edad de merecer. Que sigue pasando un poco en muchos sitios eso. Oye, y en el resto, ¿tú has visto que este asunto marca la literatura escrita por mujeres actualmente también? Bueno, yo creo que no. Yo creo que ahora las mujeres que escriben ya pueden tomar cualquier tema y, bueno, incluso pues
el erotismo, novelas de viajes y todo. Yo me refiero más a una tradición que yo todavía he heredado de literatura de interiores, que llamo sí, yo. Sí. Oye, acabas de estar dando una serie de conferencias precisamente en Alemania, sí. En varias ciudades sí. alemanas ante un público universitario, supuestamente conocedores en algún aspecto, ¿no?, de nuestra sí. cultura y de nuestra literatura. Pero, ¿cuál es tu impresión, lo que has traído, lo que contarías a un amigo inmediatamente después como consecuencia del intercambio de lo que tú has dicho y de lo que tú has oído? Bueno, yo la verdad es que es la primera vez que iba a Alemania y lo primero que tengo que decir es que me ha gustado muchísimo y he estado el suficientemente poco tiempo como para no traer una impresión demasiado clara, pero lo que me ha llamado la atención, lo que más me ha llamado la atención, por ejemplo, Berlín es una ciudad que es 10 veces mayor en kilómetros cuadrados que Madrid y tiene 1 millón menos de habitantes. Yo ya con eso resumo lo que me ha parecido, porque te da gusto andar por allí. Con parques, además. ¿Y el conocimiento y el interés por nuestra literatura de hoy, hasta qué niveles? Eso, yo he dado conferencias en universidades, naturalmente en los departamentos ya de filología románica y donde ya más o menos sabían quién era yo. Y claro, con relación al gran público eso es difícil. Yo, por ejemplo, no estoy traducida al alemán. Pero... Porque te mueves poco con la gente, yo ¿no? Yo creo que ya el escribir lleva tanto trabajo que si encima me voy a ocupar de ser mi public relation y tener otro, no, tampoco. Tienes un poco de reacia al medio, aunque, por ejemplo, a la televisión. Aunque, ¿qué pasó con una serie que tú estabas preparando? No sé si la has terminado o no, una serie sobre unos cuentos infantiles que son algo así como, bueno, el recuerdo de las infancias, más de las niñas españolas que de los niños, porque en aquella época todavía había un poco de sexismo, ¿no?, en la lectura. Lo de, ¿no?, Elena Fortún, frente claro. Frente a Celia estaba Guillermo el Conquistador, seguramente. Exactamente. Sí. Bueno, Celia es mi acompañante mágico, mi amiga de la infancia. Cuando yo leí el primer libro de Elena Fortún, donde ponía... Celia ha cumplido 7 años, la edad de la razón, así lo dicen las personas mayores, que empezaba así Celia lo que dice, yo tenía 7 años, o sea que es mi hermana, es de mi tiempo, niña de la burguesía, ya de Madrid y yo de Salamanca, todas sus aventuras. Y esta serie a la que te refieres está terminada, son 14 capítulos de duración de una hora, hemos estado un año trabajando en eso, yo lo he hecho y en colaboración con José Luis Borau, y lo que pasa con eso, pregúntaselo a los que manden en esta casa. Yo desde luego no tengo... Que está terminado, ¿no? Los que manden ahí. Está terminado en septiembre y a mí me gusta mucho cómo ha quedado, muchísimo, porque no se trata de hacer la sucesión de aventuras de una niña, sino el crecimiento de una niña en los años anteriores a la guerra, muy matizado, entre los 7 y los 11 años, y bueno, no lo digo que esté muy bien porque lo haya hecho yo, sino porque me ha ayudado a hacerlo José Luis Borau, que es un profesional que como la copa de un pino. Da gusto trabajar con él. La veremos. Carmeña, ojalá, a ver si esto sirve de oye, embarque. Y esa niña, ahora que las niñas están tan influenciadas por la televisión y por las Barbies americanas y por todas estas cosas tremendas, ¿tú crees que esta Celia... ¿Cómo se presentaría Celia en las niñas de ahora, de 7 y 10 años? Celia es un personaje inmortal porque es la curiosidad infantil, es la niña que no acepta los argumentos de autoridad, que pone en cuestión todas las frases hechas, que es absolutamente rebelde, que inventa un lenguaje, que es aventurera y es muchísimo más importante de lo que se ha visto, aparte de que Elena Fortún es una escritora. Excelente. ¿Y por qué ha habido esta ruptura, verdad? Porque, bueno, porque desde Fortún, la época, desde hace 20 años hasta ahora no se ha... No es se ha que Elena Fortún, después de la guerra, sobre todo por Celia en el colegio, que era una crítica bastante sutil pero muy fuerte de los colegios de monjas, pues estuvo durante mucho tiempo sin reeditarse. Y claro, se ha vuelto a editar cuando ya, digamos, los modos y de esas niñas es libros de mala suerte, que a mí en cambio me cupo la suerte de leérmelos y devorármelos cuando era pequeña. Pues ahora viene la pregunta tópica y obligada, ¿no? Porque hemos hablado de ayer, de tus adaptaciones, y a mí me gustaría saber, pues, qué tienes ahora en el si en la pluma estilográfica, en el ordenador o en la máquina. Yo soy muy antigua, yo plumita estilográfica. Pues mira, Torrente Ballester dice siempre que yo no cuento nada hasta que estoy de siete meses. ¿Y estás ya? No, si estuviera de siete lo contaría. Estoy con una cosa, pero no estoy de siete. ¿Estás ligando todavía? Estoy todavía que... porque es mejor no decir. Pero vamos, sí, ando dándole vueltas. Yo es que le doy muchas vueltas, soy muy lentorra.
pero vamos, algo saldrá. Muy lenta, pero no paras. No paras. Eso, un minuto. Es lenta sin parar. Oye, es lo difícil. ¿Y qué me dices de las novelas de ahora? Porque tú siempre dices que lo que no puedes soportar son las novelas aburridas. Ese arte de prender al lector, que a ti te parece que es el arte de la novela, ¿no? De prenderle y de engancharle, de que no deje una novela. ¿Tú ves que esto ahora, en fin, es, mira, ahora como no es más complicado lograrlo? Yo creo que ahora, como en todas las épocas, hay quien acierta y quien no acierta. Las reglas son imposibles de dar. Y también los gustos, porque lo que me gusta a mí puede no gustarte a ti y no gustarte a ti. A mí me parece fundamental en una novela no tener que estar volviendo hojas para atrás para saber quién era el del abrigo abrochado. Porque eso no lo soporto. O sea, a mí me dijo un amigo, que por cierto no era una persona muy... muy metida en el mundo de las letras, me dijo que había estado leyendo una novela mía, que a mí tampoco me gusta demasiado, pero que a él parece que le había gustado mucho, Fragmentos de interior, y que la iba leyendo en el metro y que se pasó de estación. Y le dije, mira, si resucitas Jean-Paul Sartre ahora mismo y me hace una crítica estructuralista de la novela, no me gusta más que eso que me has dicho. Sí, sí. Yo aspiro, aunque me haya costado mucho tiempo escribirlo, a que se lea más o menos de un tirón, a que enganche. Con esto de Celia me dijo José Luis Borau, vamos a hacer un primer capítulo piloto. Te lo dejo para que lo hagas. Y lo que hace falta es que cuando se cierre el televisor se hayan enamorado de esa niña. Dije, pues, a ver. Oye, nos decía Manuel Puig, por cierto, aclaro que nosotros le llamamos Puig porque es que él se llama Puig. Él se llama a sí mismo. Eso digo porque algún amigo catalán alguna vez escuchando. Se llama Puig y se enfada. Se llama Manuel Puig. Pero digo que él, que yo le preguntaba en esa conversación también lo de sus actores, cómo los vería. A mí también me gustaría saber un poco en esta historia de Celia. ¿Quiénes son los...? Sí, yo creo que cuando se dé el milagro de que digan algo en televisión sobre esto que no lo han dicho, creo que empezará lo grave, porque encontrar una niña que tenga... Pues ese es el problema. Que será el problema, pero eso ya para los que lo hagan, claro que yo ahí no me voy a meter. Una niña que teniendo unos 9 años tendrá que tener de 7 y de 11 para hacer esa historia del crecimiento y que sea lo suficientemente lista y salada como para que... No lo sé dónde la van a encontrar, pero eso claro... Si encima de haber hecho los guiones no tuviera yo que ocuparme de eso. La Santa Madre de Televisión. Sí. Carmen, y estos días hemos estado hablando mucho de la generación de los 50. Hemos hablado mucho, se ha revitalizado los 50. Sí, y tú estás ahí. Y tú apareces citada una persona. Pero sin embargo, yo creo que en muchos actos y en muchas conmemoraciones, o es que tú no estabas. Debía ser que no estaría, porque la verdad es que soy del pleno, no pasaría por allí en aquel momento. Se ha concentrado más en la poesía. La poesía de los 50 y el otro lo han dejado un poco más de lado primero. Pero porque de todas maneras, los poetas han hecho grupo, mientras que los novelistas están desperdigados cada uno por su... Y muchos, por desgracia, han muerto. Claro. Fernández Santos, Aldecoa. Sí, hay ya gente que ha desaparecido. Estás viva y bien viva. Exacto, es que ya ha seguido un camino. Yo es que creo que lo importante es la afición, porque escribir no es un oficio, es un vicio, es un vicio. Y claro, si encima de ya haber perdido todos los vicios y estar ya uno en la vejentud, porque está uno ya en la vejentud, como dice mi hermana, pues me parece a mí que si por lo menos no tienes este vicio, pues ¿cuál te queda? Carmen, decías que estabas nerviosa con nosotros. No, sí, pero ya se me ha pasado. Porque es que sois unos amigos muy buenos. Hemos pasado un rato muy, muy agradable, Carmen. Muchas gracias. Y ahora pues es el momento de los libros recomendados, por favor, con gran urgencia. Vicente Verdú. Bueno, yo recomiendo un libro de Jiří Popovský que se llama El imperio del efímero. Es esta clase de libros que hacen un diagnóstico de la sociedad y la cultura de nuestro tiempo, como una decantación de lo que ha sucedido hasta fin de siglo. Y tiene dos tesis focales, una fácilmente asimilable y la otra algo indigesta. La asimilable es que hoy el eje de la moda domina todo, no solo el vestido, el mobiliario, etcétera, sino también por las creencias políticas, tendencias científicas, la cultura en general. Esa digo que puede ser la tesis asimilable. La indigesta es que de esto podría derivarse una creencia en que estamos en un mundo frívolo, ligero, etc. Mientras que Lipovetsky sostiene que la moda, precisamente, y la simultaneidad de modas distintas en un momento determinado, favorece la libertad del individuo, favorece el sentido de la tolerancia, favorece en general la convivencia y se convierte en un baluarte de lo que son los valores humanos más defendibles y de lo que es el sistema democrático.
Blanca Berasategui. Pues yo he leído esta semana una biografía de Nina Berberova sobre Tchaikovsky y me ha gustado mucho. A mí la Berberova, la verdad, es una mujer que tengo mucha debilidad por ella y además tengo mucho interés en que la gente, en que se haga popular aquí entre nosotros, porque me parece que es una mujer de una gran, de un gran talento literario, además que ha tenido una vida interesante y azarosa y, en fin, que merece la pena que se la lea. Esta es una mujer de 80 y tantos años que no se dio a conocer hasta hace muy pocos, 3 o 4, que es de lengua francesa, que ha sido, que se fue de Rusia, que ahora vive en Estados Unidos y que pasó mucho tiempo por Francia. Y la verdad es que ha sido un gran descubrimiento en toda Europa. Yo ya he recomendado un libro de ella y ahora, a la espera de otra novela que va a salir muy pronto, se ha publicado esta de Tchaikovsky. Este libro lo publicó la Berberova, por lo visto, hace como 40, lo escribió hace 40 años, pero no se ha publicado en Francia hasta hace 2. Y es, pues eso, la biografía de este músico, y tiene la ventaja que, además de, para los no especialistas en música, pues te cuenta un poco la vida intelectual de Petersburgo y de Moscú de la época, y te da una visión muy personal y una gran ternura y desolada de Tchaikovsky. Pues además, yo creo que es muy oportuna hoy la recomendación de Blanca Berasategui, porque no sé si se acordarán nuestros oyentes, nuestros espectadores, porque estaba pensando en que hoy se cumplen 150 años, precisamente, del nacimiento de Tchaikovsky. Oh. Así que fíjate por dónde coincide exactamente tu recomendación con una fecha tan clave, ¿no? El momento de Miguel Rubio. Pues yo he leído esta semana una novela de Luigi Malerba titulada El Serpiente. Lo digo porque algunas personas tienen manía a cuando se dice en femenino. Y un poco siguiendo lo que decía Carmen Martín Calte, empecé a leerla por curiosidad, puesto que se trata de un guionista de cine, un guionista de televisión y un gran periodista italiano. Ha dirigido algunas películas y me empezó a interesar de tal manera que me la leí las 180 y tantas páginas de un tirón. Es una historia que muy actual dentro de una cierta tradición italiana que podría ser la de Svevo, es decir, de una cierta literatura fantástica que también se da dentro de Italia y que trata a través de un personaje visto subjetivamente desde sí mismo, de una novela absolutamente onírica, como una pesadilla que a la vez tiene ciertas estructuras policíacas y que se lee, como ya digo, de un tirón. Mauro Armiño. Bueno, el libro de esta semana es de un escritor, yo siempre digo que alemán, de lengua alemana, y Blanca me dice que son austríacos todos ellos, cierto, pero la lengua es la que está por encima de los países. Es de Robert Barsel, un conjunto de relatos y prosas poéticas o semipoéticas titulado Vida de poeta. Es un raro, lo siento, pero es otro raro de mi colección. Es un raro que ha muerto en el 56, empezó a escribir a finales del siglo XIX, en el año 25 empezó a sufrir síntomas de locura, embriaguez, etcétera. Después tuvo que estar internado en un manicomio y ya en el 56 ya no se hizo nada con él. En este libro se recogen prosas muy, muy complicadas, muy sutiles, de fragmentitos de 2, 3, 4 páginas que no son cuentos, son relatos. Ni siquiera llegan a la categoría de cuentos, pero llenos de sugerencias. No es de extrañar que fuera uno de los escritores preferidos de la generación dorada de los escritores de Centro Europa, de Walter Benjamin, de Kafka, de Musil, y tras un abandono de casi 30 años ha sido revalorizado otra vez por los jóvenes alemanes, esos que tanta influencia tienen en la narrativa española nuestra, como Peter Handke o Bernhard, etc. Creo que es un buen libro de relatos, sobre todo sugeridor. Pues yo no voy a dar casi prácticamente noticia. Noticia, por ejemplo, de la aparición del primer número de una nueva colección de novela que saca la editorial Rialp y que ha escogido El caballo rojo, una obra del italiano Eugenio Corti, una traducción de Pedro Antonio Urbina, y aquí en este caso hay que mencionar la tarea del traductor. Son 1.200 páginas, es una de esas novelas casi de lectura de verano. Dice Urbina que es el modelo de libros como los Buddenbrook. Y es verdad que es una novela colectiva, narra unas incidencias pues muy variadas sobre la Segunda Guerra Mundial o en torno a la Segunda Guerra Mundial,
pero que empieza con la Italia fascista hasta nuestros días, y está en la línea de lo que Carmen Gaite decía, pues de novela que se va siguiendo y que no hace falta volver atrás. Es una novela muy clásica en su desarrollo, una novela blanca, por ejemplo, sin erotismo prácticamente en sus 1200 páginas. Y ahora, noticia, como hacemos de vez en cuando, de obras que escriben compañeros, periodistas. Los periodistas, que es un hecho también, pues, no sé, muy a destacar, ¿no?, en estos momentos en el mundo editorial. Por ejemplo, el libro de José Cabero, periodista en tantos medios, Poderes fácticos en la democracia. Son también más de 600 páginas. Es un libro documentado con una referencia concreta siempre a un texto escrito, a unas declaraciones recogidas. Es un libro periodístico, pero al término de la lectura, pues uno puede discutir cosas sobre algunas de las conclusiones que saca el autor, pero efectivamente siempre tiene que agradecer el aporte documental. O sea que es un libro hecho por un periodista al que, por cierto, no se le pueden contar nunca secretos, porque terminará escribiéndolos, como es su obligación. El otro libro es de Manuel Almendros, que es un compañero nuestro en televisión. Él mismo lo titula Libro de poemas, Dejándome llevar por tus ausencias, y aquí, al contrario de lo que hace Caberos, Almendros pues no descubre secretos ajenos, sino que de alguna manera nos descubre a sí mismo y nos sorprende, pues porque es un hombre que los que recordemos por tareas profesionales no pensábamos que tenía esa vocación poética nuestro compañero. Miguel Bayón es también periodista y ha obtenido recientemente un premio de cuentos que concede la tertulia del Alabardero, en la que, entre otros tres colegas, participa nuestro compañero Vicente Verdú. Entonces, el libro de Miguel Bayón, pues realmente es un libro muy sugestivo, con una cantidad de narraciones en distintos espacios, en distintas geografías, y con muy variados argumentos, en el que ahí sí que es difícil reconocer, a pesar de todo, al periodista, sino que sobre todo está ese escritor y novelista que es Bayón. Y por último, un libro colectivo, España 1999, dirigido por Antonio Alférez, que salta el 92, que se queda en esto que es la tradición casi del milenarismo, que juega a la prospectiva, aunque el propio Alférez, con la colaboración que aparece en la pantalla de los que han escrito con él el libro, dice que la prospectiva no ha hecho nada más que equivocarse hasta ahora. Bueno, pero a pesar de todo, si la reflexión del futuro puede tener errores, yo creo que es un libro, sin embargo, muy lúcido en cuanto a las reflexiones del momento. Y esto es todo. Aunque no vamos a dejar de hablar de periodismo, porque nuestra próxima noticia se refiere a una iniciativa que va a cumplir 10 años ya, que lleva a cargo el Grupo 16, que es el Salón de los 16. Nosotros nos anticipamos, mañana se inaugura, es decir, ya hoy mismo, pero estas son algunas imágenes de hoy mismo. Vicente Verdú ha estado visitando el montaje de la exposición y es bueno que él nos dé la primera imagen. Bueno, lo que estamos viendo ahora es el montaje que se hace de la obra de Carmen Calvo. Y bueno, claro, sería imposible seguir paso a paso todo lo que estamos viendo, porque danos una visión global, sí, del salón. Bueno, el salón, hay que decir, es una selección de las obras que se han expuesto en galerías de Madrid y de Barcelona, sobre todo, aunque también hay algo de Bilbao, sí, sí, de Bilbao, perdón, que de 16, pero sobre todo de Madrid y Barcelona. Y se escogen 16 de los artistas que han parecido a los dos seleccionadores, que son Ángel González y Ullán, más relevantes o más representativas. Bueno, pues como pasa con el fenómeno pictórico actual, se puede encontrar absolutamente todo. Desde lo que está más relacionado con las instalaciones, o esta forma de pintura escultórica y bueno, que juega con el espacio, hasta una pintura figurativa. Por ejemplo, ahora hay un fenómeno característico, y es que en esta exposición, entre los 16, hay tres arquitectos. Algo tiene que ver eso con la relación que se está estableciendo entre la pintura en el plano y en el espacio. Creo que por ejemplo, este es una muestra de un arte figurativo, hecho con alguna ironía, como corresponde también a los tiempos en los que se está pintando o haciendo arquitectura con un ojo irónico siempre. Creo que Ángel podría a lo mejor ampliar el... Sí, pues nos acompaña efectivamente uno de los dos comisarios, por así decirlo, de la exposición, ¿no? Junto a Joan Ángel González. Y no sé si hay algún criterio, si es decir, si el salón tiene
una teoría detrás, aspira a conformar alguna tendencia, o es simplemente un reflejo, también, en función de lo periodístico que hay detrás, de lo que se ha ofrecido ya durante el año. Ángel. No, teoría no hay, digo, porque, afortunadamente, porque ahora la mayoría de las exposiciones tienen teoría, mucha teoría y poca pintura. Esto es un salón, aunque la palabra Ullán y yo la heredamos, siempre nos pareció muy pertinente, porque un salón viene a ser un lugar donde convocas a una serie de personas, las que tienes estima, por las que tienes cariño, estima como artistas, y los invitas a que, a no ser que se lleven muy mal, pues es como organizar una fiesta, ¿no? Entonces, de hecho, y se lo decía antes a Vicente Verdú, le decía que me preguntaba que cómo llevábamos a cabo la selección, y por tratarse de dos personas, pues es un poco esto como lo de las bodas, ¿no? Pues están los amigos del novio, los amigos de la novia. Y lo más interesante es que siempre hay alguien que no es ni del novio ni de la novia. Ullán y yo siempre, durante muchos años, hemos descubierto que hay algún artista que ninguno de los dos ha decidido. Y que no sé por qué se cuela. ¿No? Pero son todos representativos de pintura española. ¿O hay algunos? Bueno, sí, el salón pretende ser un balance de la temporada, ¿no? Y por eso se hace a finales de la temporada. Bueno, la temporada no ha concluido todavía, pero en fin, viene a ser una especie como de evocación apasionada en la medida en que efectivamente se cruzan las pasiones de Ullán con las mías, de vocación apasionada de lo que ha sido la temporada, y nos limitamos a la temporada española, es decir, se trata de repetir hasta cierto punto, de volver a ver aquello que vimos y nos gustó en España, pero y artistas vivos siempre. Pero no necesariamente españoles, porque aquí... No, hemos siempre tenido, hemos sostenido que podían intervenir artistas latinoamericanos. Y este año, por ejemplo, pues tenemos a Ray Smith, que es un pintor norteamericano, nacido en Texas, pero de origen hispano. Pero también tienes a Doc Upil, por ejemplo. Doc Upil es un pintor checo que estudió en Alemania y que ahora se ha nacionalizado español, que, es decir, que en el caso de Doc Upil es generalmente español, pero hay un argentino nacionalizado norteamericano, que es Luis Frangela. Pero en otras ediciones pues hemos contado con Vicente Rojo, con Botero, pero siempre que hayan celebrado exposiciones en España. Oye, ¿le hicisteis una experiencia que fue trasladar el salón a Barcelona? Sí, el año pasado. ¿Pero habéis vuelto a Madrid como sede ya permanente? No. La idea sería... Bueno, hemos regresado a Madrid este año y habría quizá la posibilidad de hacerlo el año que viene en Valencia. En esa Sevilla el 92. Sevilla. Hay un proyecto para Sevilla el 92, que sería una especie de salón de salones, de resumen de los salones celebrados hasta ahora. Pero no con las mismas obras, naturalmente. Porque estas son las obras se pueden vender, se pueden cambiar por otras más nuevas, etcétera, ¿no? ¿Dices para el 92? Claro. Sí, imagino que sí. No sé, la verdad es que sobre esto apenas hemos hablado y no es más... Bueno, creo que incluso el proyecto está firmado, sí. Pero para el pabellón de Andalucía en la Feria del 92. Oye, y como una impresión última y global, habéis tenido que estar analizando, tú además, bueno, obligatoriamente cada semana ejerces la crítica también y cada día, y bueno, has tenido que acumular mucho material sobre el cual escoger, sobre el cual decidir. Al final de todo esto, dinos, insisto, voy haciendo unas preguntas hoy de las de primero de bachillerato, ¿no? Pero esa clásica pregunta y tópica, ¿y cómo estamos en este momento en la pintura? ¿Es un momento bueno? ¿Es un momento de dudas? ¿Es un momento de camelos bendecidos? ¿Es un momento de hallazgos? Yo comprendo perfectamente y comparto además la perplejidad de la gente. Es decir, tú, probablemente incluso tu propia perplejidad, sí. ¿No? La de quienes no andan en el tío vivo este del arte, ¿no? Yo comprendo perfectamente la perplejidad de la gente. Por otra parte, tiene una larga historia esta perplejidad. Es decir, yo creo que desde hace 150 años la gente anda un poco inquieta con lo que es el arte. No lo acaba de entender muy bien, le desconcierta, muy a menudo le desasosiega. E indudablemente el arte está muy, muy enajenado de la sociedad. Es decir, el arte se ha convertido en una especie de ocupación, por así decirlo, de desocupados.
ha constituido una especie como de pequeñas bandas de entendidos que andan en los secretos del arte, y los secretos del arte son siempre los mismos, lo que cuesta. Tú antes dabas los precios de los cuadros de Cacho. Yo lo comprendo. Benjamin escribió un texto deslumbrante sobre la crítica de arte. Son 13 tesis sobre crítica de arte, es una especie como de catecismo para el crítico. No es en este texto, es en otro texto dedicado también a la crítica de arte en otro libro. Dice algo muy curioso sobre los críticos. Dice, los críticos prácticamente se sostienen o se consuelan, porque generalmente no están muy bien pagados, se consuelan simplemente por estar en el secreto de lo que cuestan las obras. Digamos que ese sería la única ventaja que el crítico logra. Y efectivamente esto es algo que a la gente le preocupa. Yo creo que el arte desde hace 100 años tiene bastante poco que ver con la sociedad, con la gente, Ángel, con el pueblo. Nosotros hemos vendido, entre comillas, también todo nuestro producto y hemos agotado los minutos. Gracias por tu sinceridad charlando, gracias a los espectadores por habernos acompañado, y de todas maneras dentro de unas horas se abre en Madrid el Salón de los 16 en el Museo de Arte Contemporáneo, con una inauguración solemne, con la reina incluso. Hasta la próxima semana, buenas noches.